Hay un puesto de tacos de marisco famosísimo en el mercado de Jamaica. Os hago spoiler, están riquísimos. O sea, riquísimos. Mariscos los paisas. Madre. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. ¿Has visto? ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno, qué bueno, por favor! Vamos a ver el estadio por primera vez, familia. ¡Guau! ¡No se va! ¡No se va! ¡Buenas, familia! Estamos en Navidad, estamos en Ciudad de México y en el mercado de Jamaica. Y hoy vamos a probar unos tacos de marisco, que si no, mi sobrina me mata. Sí, por favor, tenía muchas ganas de probarlo, ¿eh? Después de 5 meses aquí, yo creo que ya va llegando la hora, ¿eh? A ver, no mientas, ¿te antojaste con los tacos de marisco que viste en nuestros vlogs con mi madre sí, en Cancún? Mucho, vale, mucho. Es que digo... Yo no sé esta mujer qué obsesión tiene con los tacos de marisco, de dónde le vendrán. Y claro, es que antojamos ahí cuando subimos por Cancún, por las tierras de Yucatán, con mi mamá hace unos cuantos meses. Pero aquí en Ciudad de México hay un puesto de tacos de marisco famosísimo en el mercado de Jamaica. Nosotros ya los hemos probado. Os hago spoiler, están riquísimos. O sea, riquísimos. Y vamos a ir en busca de eso. Y después, en otro blogcito que lo vais a ver, pues en busca de decoración navideña. Y ya está. Después de Halloween, sí, Navidad. Vámonos, vámonos, que yo ya tengo mucha hambre. Aquí es súper tarde ya, yo tengo un hambre que me muero, familia. Y estos tacos de marisco ya vinimos una vez, Carmen y yo, y estaban buenísimos. Vamos a cruzar los dedos para que estén abiertos. Y luego vamos a ver en el mercado la sección navideña para comprar un árbol, para comprar la decoración. Igual podemos comprar un poquito de flor de... Yo la llamo flor de Pascua, vosotros la llamáis flor de Navidad, ¿no? Flor de Nochebuena. En España se llama flor de Pascua, así que vamos a buscar esos taquitos de marisco que yo creo que están por aquí, cerquita. Peque, aquí hay una peluquería, ¿eh? Ay, ya no. Cállate, hombre, no estés chingando. Ya cállate, lo sé, ya. Pero podemos cortarnos luego. Ya no, no, sí, disculpe. Ya no es peluquería. Ya no es peluquería. Aquí hay algunas piñatitas y aquí tenemos un... un restaurantito. Ya lo he encontrado. Cada Ratatouille. Cariño. ¿Está ahí? Ay, mariscos los paisas. Madre. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Chan, 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 chan. Vamos a acercarnos. Pero siempre estaba lleno. Sí, hombre, como ahora. Siempre está lleno. Los sitios más buenos siempre están llenos. Miren, ni un puestito para sentarte. Ni uno. Wow. ¿Era este, no, mi amor? Creo que era aquí o allá. Tenía como dos para sentarse, me parece. Vamos a dar una vuelta a ver si estamos en el sitio adecuado. ¿Por qué está tan lleno? No hay ni un sitio, familia, miren. Ah, mira, tienen otra parte allí. Nosotros nos sentamos allá, ¿te acuerdas? Sí. Aquí pedías, te sentabas allá y ya te lo traías. Pero qué grande es esto. Está muy grande, familia. Lo que mola de verlo aquí es porque los ves cocinar. Mazatlán y Veracruz, ¿lo veis, chicos? Y mira, aquí el trompo de pastor no es de pastor, es de pulpito. Ahí lo tienen. ¡Ay, madre! ¿Has visto? ¡Ay, qué rico! ¡Qué buena pinta, por favor! Me vuelvo loca. A esto se refería Carmen. Tenéis ahí el trompito de pulpo con la piña en vez del trompo de pastor. Es muy original eso, ¿eh? Y están, pues, a rebosar. Sí, por algo será. Como la última vez, no podemos quedarnos en la parte de la cocina y tenemos que venirnos a la otra parte porque es que ahí no cabe ni un alma, pero bueno, ni modo. Pues vamos a intentar ponernos. Somos cuatro, yo creo que por aquí, ¿no? Familia, ¿ya nos han sentado? Estamos esta vez en la parte donde está prácticamente la cocina. Vemos los fogones, vemos a todo el mundo preparando esos ricos taquitos y encima nos llega el olorcito ya. ¡Ah, no puede ser! ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! ¿Tenéis ganas? Yo muchísimas, muchísimas. El que me elijáis, me lo como, me da igual de lo que sea. ¡Inca tu madre, que hay con esa mujer! Dejaos aconsejar, así probáis lo más rico que hay obvio, aquí. Obvio, que sí, miren sí, la sí. Carta, que por cierto está en la ruta de la garnacha, o sea que ha venido mucho youtuber por aquí a grabar. Sí, de hecho es un puesto muy famoso aquí para grabar. Oh. Y este, ¿sabes cómo lo conocimos? Fue gracias a Carlos que nos trajo un día. Es verdad, es verdad. Cuando fuimos al mercado de Jamaica nos dijo, aquí hay un puesto en el que tienen que comer sí o sí. Mira este. Pues vamos a ver la cartita, ¿verdad? Sí. Atentos a los platos que están preparando ahí. Madre mía, pues tienen una pinta, cariño. Esos son gambas con una súper ensalada, miren.
Estoy sufriendo, qué hambre, tengo todo. Qué ganas. A ver, bueno, aquí tienen tanto taquitos como platillos, pero lo más famoso son los taquitos de marisco. Y no me acuerdo exactamente cuál nos comimos nosotros la vez pasada. Solo me acuerdo que eran muy grandes, muy vistosos. Olían muy bien y lo mejor, sabían a gloria. Hola, ¿qué tal? Mucho Hola, gusto. ¿Con quién tengo el gusto, amigo? Con Daniel, amigo, ¿cómo estamos? Nos ponemos en tus manos, Daniel. Eso, aquí en estas manos, vamos a ver. Ok, ¿vienen por los taquitos? Sí. Va, órale, pues, ¿qué te parece si te voy mandando una trilogía de tacos? Y viene uno de pulpo al pastor, uno de carnitas de atún y uno de suadero con picamarón. Y después nos basamos en unas costras o otras cosillas, si quieren. Vale, me parece súper bien. ¿La trilogía? La trilogía, yo lo veo súper bien. ¿Para los chicos? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Y después vamos haciendo otra cata. ¿Qué? De cositas. Claro que sí. ¿Cómo qué más se les antojaría aparte de los tacos? Les puedo recomendar muchísimas cosas, pero si quieres de entradita también te puedo traer unas tapitas de pulpo al pastor con suadero, pulpo y camarón. Todas van sazonadas. Y son 4 tapitas. Van acompañadas lo que es de pan de masa madre a base de semillas. Llevan lo que es ensalada de guarnición. Van con un toque de mermelada agridulce, una mermelada de cebolla. Llevan lo que es brotes de jengibre. Y llevan esta ensalada de guarnición con vinagreta de la casa y semillas. Uf, eso se me ha antojado. Pero vamos poco a poco para ir comiéndolo. Órale, pues. Y poder grabarlo bien. Entonces empezaríamos con la trilogía. Ajá. Y hablamos. Órale, ya dijiste. ¿Y para beber? Para beber, ¿quieren algo? Les puedo ofrecer algo en especial. Tenemos nuestra carta de bebidas exóticas o tenemos aguas del día de bebidas. La verdad están muy buenas porque estamos haciendo muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tenemos mojito de mandarina, tenemos mojito de coco que se hace con agua natural, crema de coco, tenemos el tradicional de frutos rojos con sandía, tenemos el tradicional mojito, tenemos mezcalitas de pepino. Ustedes digan, hay para escoger. Aquí lo que cuesta es decidirse. Madre mía. Va, pues a ver, vamos a pensarlo y enseguida veréis lo que pedís. Que me han invitado a entrar. ¿Te han invitado a entrar? Sí. Oh. Ah, voy a pasarme con mucho, mucho, mucho cuidado para no molestar, porque todo el mundo está aquí comiendo. ¡Qué bueno! Me siento chef aquí. Amorcito, yo quiero 2 tacos de camarón. Sí, yo 2 más. Va. Y un taquito de ti. Hago el pedido. Un taquito de vale, otro para mí que quiero probarlo también. Uno. ¿Por qué no? Madre mía, o sea, miren el platito que están montando por aquí, el pan con semillitas. Están montando también todos los platillos, poquito a poco. Madre mía. ¡Oh! Y esta parte de ahí. Voy a ver si me puedo acercar. Y aquí es donde sucede la magia, ¿no? Los fogones. ¡Uy, mamma mía! Te he visto antes que salía... A ver... ¡Hostia! ¡Qué espectáculo! Es divertido. La sazón. ¡Wow, qué buena pinta! ¿De dónde vienen ustedes? ¿De España? De España, sí. Mirad, o sea, no sabéis lo rico que huele aquí dentro, ¿eh? Ya tienes aquí un seguidor, ¿verdad? ¡Ah, buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Allá, justo, he dejado a la familia, al baby ahí también. Qué gusto verte. Igual. Sí, que se cambiaron de departamento. Sí. Yo sigo. Mucho gusto. Encantada. Y mirad, aquí tienen todo tipo de... Esto, disculpa, eran... ¿Cómo se llamaba? Ceviche, eso era. Dios, los nombres yo. Todo tipo de ceviche. Este parece de pulpito. Este no lo sé. Marlin ahumado. Ajá. Madre mía, ¿este? ¿Ese es cangrejo o surimi? Oh, madre de Dios. Todos tienen muy buena pinta por aquí. Qué envidia, porque lo quiero probar todo, pero no sé si tengo estómago para todo. Y aquí siguen cocinando. ¡Bárbaro! Aquí lo que vamos a hacer es un pan de hogaza. Ajá. Ahorita lo vas a ver, vamos a pagar. Si quieres quedarte, lo puedes ver cómo lo terminamos. Claro. Y listo, para que veas lo que estamos haciendo, ¿va? Va. Entonces ahí va el pancito, ¿no? Este es un pan a base de pulque que nosotros hacemos. ¿De pulque? Sí, es un pan de masa madre. Ajá. Que se fermenta a partir de 4 o 5 días, por lo regular.
y solito. Solito se va haciendo y lo utilizamos para rellenar el marisco adobado. ¡Buah! ¿Y ustedes? Esta es la trilogía famosa que se va para la mesa. ¡Madre mía! Los chicos van a alucinar. Eso no es un taco, eso es gigante. ¿No habíais pedido taquitos? Pues aquí los traigo. Exacto. ¿Esto qué es? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es la trilogía. A ver, miradme un segundito. Tiene que empezar o Nerea o Izana, suerte. Nerea que yo la quemada lo esperaba, ¿no? Vale, ¿quieres empezar con el de pulpito? Lleva todo. ¿Cuál? ¿Ese? Espera, espera. A ver, se le... Madre mía. También de aquí del paisa tenemos salsitas, aderezos y mermeladas. Mango maracuyá. Mango maracuyá. Mango habanero. Mango habanero. Salsa macha. Macha. Lleva chapulín y chicatana. Chapulín. Sí. La hormiga chicatana o la hormiga mielera. Esa nada más sale en temporada de lluvias en Chiapas de la Cruz. Tengo una que hacemos con mole, tamarindo y frutos rojos. ¿Cuál? ¿Este? Frutos rojos con chipotle. ¿Estás con mole? Con mole. Oh, me encanta el mole. ¿Se puede probar? Claro. Parece que... Mira a ver si pica. ¿Es la para yo? Sí, vale, sí. Va. Está dulce, más típico. ¿Está picosa? ¡Wow! Espectacular. No se puede meter. Muy bien. Ahí. Vais a alucinar. Está muy rica. Esta. ¿Está bueno? Es una explosión de sabor. No pica, Peque. ¿No? De picantitos. ¿Quieres probar la tuna, amor? Vale, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Me parece increíble que haya una salsita con... ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué te has pedido, cariño? ¿Cariño? Cariñito mío cariño, de mi corazón. Sí, claro. No es nada raro. Lo suponía. ¿Qué te has pedido ahí? El mojito de coco. Madre mía. Pero este mojito... Es un señor mojito, ¿eh? Es un más grande que mi mano. Familia, no vengan a México que los tratarán así de mal, ¿eh? Madre mía, esta comida es espectacular, ¿eh? Frutos rojos con chipotle. Frutos rojos con... ¿Esta pica un poquito más? Un poquito más. Yo escuché que el chipotle es el jalapeño, pero seco. ¿Seco? Ajá. Cariño, esta pica más, pero es mi... de momento es que yo el chipotle, chipotle poco a poco. Pero, y los frutos rojos que a mí, seguro le dan un toquecito. Bueno, ¿eh? Pica, no. Pica rico, ¿eh? Me pica mucho. Cebolla con chabacano. ¿Con qué? Cebollita con chabacano. Y chile manzano. Chile manzano. ¿Pica? ¿No? Es más agridulce. Cebollita que a ti te gusta. Y su archienemiga, la cebolla. A ver, voy a hacer este sacrificio por ti. Vale, vale. Buah, está muy buena, Cari. Oh, es como una mermelada. Una mermeladita. Sí, sí. Picosita, porque tiene un fondo picosito. Nunca había probado salsas que tuviesen tantos ingredientes con chile. Dios, está muy rica, ¿eh? Esta... Claro, Cari. Esta ya es más dulce. Esta es una buena mermelada de Jamaica. Lleva Jamaica, blueberry, lavanda y un toque de higo. Ostras, ¿higo? Esa seguro es de mis favoritas. Porque lleva todo lo que me gusta. Esto no son salsas, son locuras. ¿Cuál menos recomienda que le echemos al taquito para que no se enfríe? Está buenísimo. ¿Te veas bien mexicano? Oh, cabrón, sí. Pero con esta. Salsa macha. La salsa macha esta de aquí. ¿Quieres verte bien mexicana? Antes sí. De que la pruebes, permíteme hacerte una combinación. Esta la hacemos normalmente en noviembre. ¿Salsa en macha? En una hamburguesa. Ah, en una hamburguesa. En la hamburguesa nosotros le llamamos la llorona cuando la preparamos. Es que esa salsa está buena, esa es. Porque esa pica mucho, ¿no? Choque. ¿Y eso lo pruebo ahí o no? O pruébala aquí. Así. Entero. Con salsa macha, jefe. ¿Qué pica mucho la macha? Bueno, está buenísima, ¿eh? Y la textura pica lo que a mí me gusta que pique. A vosotras aguanto, igual os pica un poquito. ¿Aguanto yo? A ver. Cuidado, cuidado. Buah. Buah, qué sabor tiene. Pero no pica mucho. A ti sí, Peque. Ah, vale. Pica. Wow. Va, me arriesgo. Pero no me voy a poner mucho, ¿eh? Llora, llora. Pica, pica. A mí me gusta mucho la macha, ¿eh? En noviembre tuvimos la hamburguesa con pan de muerto. ¿Hamburguesa con pan de muerto? Pan de muerto. No se acaban las salsas aquí. En enero tenemos lo que es la rosca de reyes o de mariscos. ¡Wow! ¿Con mariscos dentro, la rosca? Rosca de reyes con mariscos. Oye, la llorona. ¡Wow! ¿Eh? La llorona. Mira, la llorona dentro viene a Chile, ¿eh? Pero... Vale, pues vamos a echarle ya para que no se enfríe el taquito, ¿no? Adelante. ¿Quieres con salsa macha o con cuál? Yo más la noche, no. Por favor. ¿Y os ha gustado esta? Esa me ha gustado. Vale, vamos a echarle con esto. ¿Quieres que te quede más un poquito en lo picoso? ¿Cómo lo quita?
muertito. Esta es una miel que preparamos con mezcal, amaretto y nuez. Miel, yo quiero miel. Yo también. Yo tomo aquí miel. Es para quitaros lo picosito, ¿eh? ¿Está buena la miel? No sabe a miel. Sabe como... Tiene amaretto. Está muy dulce. Vi que es diferente. Está muy dulce. Lleva mezcal. Ese mezcal nos lo traen de Oaxaca. Y tenemos lo que viene siendo lo que el amaretto. Es diferente. Que son las bolitas que también se comen, ¿no? No. ¿O no? No, las bolitas que se comen es el, hormiga, es el huevo de hormiga. Sí, uh-huh. De la hormiga chiquitana. De la hormiga, entonces es muy distinto. Vale, pues, ¿qué hacemos con las salsas? ¿Las agarramos o no? ¿Gustas ponerle? Sí. ¿O gustas que te pongan unos trececitos y te las dejo? Sí, sí, vale, mejor. Mire, está aquí durmiendo. Ay, qué cosa más bonita. ¿Qué salió? ¿Una mirada? Tápalo, está haciendo miedo. Familia, Nerea me ha dicho que quiere probarlo primero sin salsita y luego con salsa. Sí. Cuidado que se destruye, ¿eh? Mira, es gigante. Vale. A ver. Siéntate, Ethan, si quieres. ¿Sí? Me te he hecho reato. ¿Cómo está? Espectacular. Mejor de lo que me esperaba, ¿eh? Madre mía, qué bueno está. Y lleva mil cosas. Wow. Vale, ¿has visto, no? Salsita, los, ¿no?, tremendos tacos que son. Se va a poner salsita. Pues esta quieras mismo. Sí, la verdad es que ya tienen sus propias salsitas, sus propios mejunjes. Ahora mismo nos tienen mucha envidia. Oh, Dios, muchos. Y ahora mismo estamos antojando a alguien. A que venga, que sale el limoncito si quieres. Y veis, Dios, cuántas cositas. Me encantan estas cosas. Ponte el bracito. Sí, señores, hacemos así las miniaturas. Para los que les gusta y los que no. ¿Está rico, no? ¿Qué tal? ¿Está rico? Con limón para mi gusto mejor. ¿Sí? Sí. Venga, va, Izanito, tu turno. Madre Venga, mía. Agarra. Qué señores tacos, por favor. No, no, hay que probarlos todos. Vas a probarlos todos. ¿Cuál es este? ¿Pulpo? Todos. ¿Pulpo? Ah, ¿no era atún? No, este sí, no. Este es atún. Ah, estos dos llevan pulpo. Yo moviendo así la silla, ¿sabes? Esto es la Muévela, a ver si conseguimos arrancarla al suelo. Vale, voy a dárselo, ¿vale? Te da miedo, pero está buenísimo. De hecho, te tengo una envidia ahora mismo. ¿Le vas a hacer salsita ya? Sí, es que esta salsa está muy bien. No, esta... La de frutos rojos, con blueberry. No me metes en el taco entero. No, pero tienes que darle un buen bocado porque si no se destroza, ¿vale? Sí. Venga, le voy a hacer el avioncito a mi señora. A ver. Nunca te rifé. Oh, qué buen bocado. A ver, dime, ¿de qué te sabe? Pues el pulpo. ¿Te falta el pulpito? El pulpo. Ah, tú le has dado el bocado, ¿no? Yo. Ahora está, ¿no? Ahí. El pesto está muy bueno, tiene un picorcito. Está rico, la verdad, ¿eh? ¿Sí? Aunque lleve cebolla. Ni se nota. No se nota. Nada. Es una explosión de sabor. Está buenísimo, ¿eh? De los mejores tacos que he probado. Sí, poca broma, pero pica, ¿eh? A mí la boca me está picando. ¿Me pones a mí? Yo quiero de la de chipotle. Buah, con la de chipotle está. Esa. Vale, va mi turno y ahora el de carnicero. Pica mucho porque no creo que la sea la salsa, ¿eh? ¿Sí? ¿Te está picando, Peque? ¡Va, hombre, que me voy a morir de hambre por tu culpa! ¿Te pongo por aquí? Sí, tú échale ahí. Familia, no puedo describiros a lo que sabe. Buah. No, y encima el pesto y todo. La parte del pulpito que está así durito, oh, me encanta. Se te ve gozando. Buah. Se te ve gozando. Esto, mal no lo está pasando. Esto es un tato de dioses, ¿eh? Sí. De los mejores tacos que he probado nunca, ¿eh? Así me lavo los dedos, familia. El turno de Carmen. Vale. Yo creo que me lo voy a comer sin salsa. No pica tanto, mi amor. Yo me he puesto la salsa picosa y estoy bien, ¿eh? A ver. Que no se escape nada de aquí. Voy a darle. Me quema la boca. Voy a darle sin salsita, ¿eh? Primero para notarlo. Mira, lleva camarones ahí, ¿ves, cariño? Esos son camarones. Uy. Y pulpo. La gambita. La gamba yo no la toco. Madre mía, está buenísimo. Agarra ahí con todo a la mano, cariño. Ese es el de pastor, pulpo. Pulpo de pastor. La piña. Ese lo vamos a dejar para el último. ¿Sí? Sí. Está buenísimo este taco. Bárbaro, ¿eh?
Adelante, Nerea. Vale, es a puntito. Yo me voy a terminar este, ¿eh? Yo lo siento mucho. Hombre, es tu parte, mi amor. Voy a echarle limoncito. Mira, yo voy a coger el camarón este que ha hecho ahora por aquí. Y se voy a dar al chat. ¿Y Nereita qué está haciendo? Yo agarrando este. Que no sé de qué es, pero... Es que no te caben en la mano, es que son gigantescos. Son gigantescos. Se te ha caído un trozo, tranquila, que te es atún. Miradme. Es que es el atún. Yo el atún nunca lo he probado así. Guau, tío, está buenísimo. Yo el atún, atún así. ¿Se le ha caído un trozo? Pues yo el atún nunca lo he probado así. Lo he probado pues el normal y corriente. ¿Lo has recogido? Y ya está, pero siempre... Oye, esto es un desmadre, ¿eh? Perdón. Miren. Cari, que está muy picoso ese atún, ¿eh? A mí no me ha picado tanto. No me jodas. Está muy picosito. Yo me quedo contigo. Te lo vas a comer porque te va a gustar. Ah, caray. Ahí un poquito de limón. A ver, tú me has dicho que te estás mareando un poco por el alcohol, a ver. Solo lo voy a probar porque yo no puedo beber alcohol, ¿eh? ¿Tienes el saborcito del coco? A ver, ¿lo puedo probar? ¿Un segundito? Sí. Por curiosidad. ¡Buah! Está muy bueno. Como se está rompiendo, Peque, vamos a comérnoslo como podamos. Como un loco. Mira, Ethan, si te lo quieres comer con el tenedor sí, dorcito... Sí, porque Chris creo que lo ha reventado. No estaba partido. Vamos. Oye, mi favorito. Está espectacular. Con la salsa que le he puesto. Esto tenéis que echarle salsa. Probadlo con la salsa, por favor. No, yo ya las he echado aquí. Bueno... Como, o sea, no me matéis por coger un tenedor, pero se ha roto. Para comernos un taco, pero es que se ha roto, claro. Voy a juntarlo. Más, hombre, te cabía más en la boca. Espera. Buah, me ha encantado. Sí. Está muy bueno el atún, ¿eh? Siento que la salsa que le hemos puesto está muy rica. Llega un poquito, ¿eh? A mí me pica mucho, ¿eh? No lo creo. No es posible que te pique. ¿Qué te me pica la lengua? Dame, claro, te debe de picar un poquito, pero en plan... No, pero pica rico. Sí, o sea, soportable. Sí, soportable. ¿Picaba más el otro? Que sí. Que es, la verdad, para mí. A mí me encanta. Yo creo que como Carmen ha sido tan rápido ¿sí? comerse uno que el otro, sí, no sé. Se le junta el sabor. Y que yo soy la que menos tolera de vosotros el picante, ¿eh? Tampoco mucho, ¿ya no tienen más? Sí. ¿Mitad y mitad? Y les queda el último. El más el famoso. De mira, pastor. Ahora. Pastor de pulpo. Hecho todo el limón, ¿vale? Ahora para ti, para mí, va. Vamos la picosa, la macha. ¿Tú eres un macho o eres una macha? Madre mía. Con todo, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Aquí qué? Solo en la puntita para nosotros. Me voy a arrepentir toda mi vida. Veo poca. Tete, pica un montón. Espera, esta también que me gusta más. Madre mía, espérate que le van a poner de todo. También, ¿eh? Mira, así se pinta, así. ¿Puedo poner esta? No, así. ¿Tú primero o yo? Tú para que decirme si pica mucho. ¿Y tú te fías de tu tío? No, por eso. ¿Eh? Si no, me pongo por aquí. Madre mía. Esto es gigante. Oye, no me cabe en la mano, ¿eh? Y el taco tampoco, ¿eh? ¡Ah, feo! ¡Cállate, por favor! Se te explota por todos los lados. ¿Cómo estás? ¿Bueno? Buah, mi favorito. El pastor de pulpo. Ah, soy el pastor de pulpo. Menos mal que me lo he comido yo. Pica muchísimo para ti, Peque. Me está picando mucho, ¿eh? Es la excusa para que no lo pruebe. Hombre, el bocado que le ha pegado ha sido todo picón. Pica mucho, wow. ¿Verdad? Pero pica rico, pica para ti mucho. Para Nerea sí que se lo recomiendo. ¿Sí? Aparte, he notado las texturas de los frutos que había. Yo sé que es lo mejor. ¿No? Pero para ti no, ¿eh, Peque? ¿No? No. Pues va, yo a ver. Coge esta. Y le vas a poner en el trocito, ¿verdad? Esta. Como es piña también, con la piña esta, a ver cómo le da. Pero come por esta parte, porque si no... Sí, se te va a morir la boca. ¡Hostia! ¡Oh, ¿qué tal? La piña, y luego el pulpo, madre mía. Se te ha caído medio taco en tu intento. No le falta un poco de experiencia, pero lo hace bien. O sea, es. Una sí, buena sí. explosión, la verdad. Pica. ¿Te pica rico? Yo sí que me voy a pedir otro de pulpo al pastor, ¿eh? Yo creo que mi favorito es el atún. ¿El atún? ¿Sí? Este está muy bueno con la piña, la da otro jugo, pero el atún. Este.
el turno de las chicas con el último taquito. No toca, no, no, adelante, ¿sí? Tú, que tenías ahí el tenedor. Por cierto, me he pedido un litro, de agua de mango y maracuyá. Dios. Ay, tú no te has hecho la macha. Esto es sexo. Total. Porque es sucio de agarrar, ¿eh? Esto es sexo. Creo que es mi preferido, ¿eh? ¿Este? Más que el sexo. Tic-tac-toe, en tu cara. Uy. Que tenemos crisis de pareja. A ver, va, porque se está rompiendo, ¿eh? Por eso me lo estoy comiendo tú. Ta, ta, ta. Carmen comiendo como hormiguita. Pa, vamos pa, pa, a intentar recomponer el taco. Pa, pa, pa. Esto se le llama taco deconstruido, ¿de acuerdo? Es que la piña le da un sabor. Está bueno, está. Dale, Nerea. Sí, es potencial. Pero. Sí. Con la macha, Peque, prepáratela. Sí. ¿Habéis visto las lámparas? Son ralladores de queso. ¿Qué? Cosas en las que solo se fija mi esposa. Tan, 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 tan. Cola de frutos rojos, por allá. La llorona es esa, ¿no? A ver, voy a intentar comérmela por las dos. Yo voy a comer este es lo que da aquí. Son muy buenos pulpos, ¿eh? Pica, ¿eh? Claro que pica, claro. ¿Se te picó? ¡Ay! Yo intentando evitar enchilarme. Os propongo un juego, chicos, a ver, ¿cómo vais de hambre? Bastante. ¿Sí, no? Sí. Pues ahora cada uno que agarre la carta y que elija un taco. Sí, vale. Se pide el suyo. Con una regla. No vale repetir. Es decir, que no podemos pedir el mismo nosotros. O sea, yo no puedo pedir el mismo de pastor si, por ejemplo, te pides pastor. Ah, vale. Para que vayamos probando. Estos. ¿Vale? ¿Os parece bien? Me parece bien. Va, empieza Izan, va. A ver, ¿los leo? Bueno, lo que quieras. Me da igual. Estate 3 horas ahí leyendo, venga. ¿Qué gobernador qué era? No tengo ni idea, ¿por qué? Tacos de gobernador, filete de pescado, camarón, cebolla, piña, tocino, queso, servites con tortilla de harina y ensalada de la casa. Suadero con pulpo y camarón. Madre mía, yo creo que me va a pedirme eso. ¿Cuál? Taco de suadero con pulpo y camarón, una pieza. 100 pesos. Es más barato. Escucha, ¿te digo lo que lleva? Vale. Ricos trocitos de espadero, pulpo y camarón, salteados con un poco de cebolla, morrón. ¿Es morrón? ¿Sí? ¿Qué es morrón? No sé, ¿qué? Champiñón acompañado de nuestra salsa molcajetada y cebolla curtida. Curtida. Ese. Muy bien. Ya lo tenemos. Siguiente. Turno de Nereita para elegir su taco. Familia, se ha levantado Mateito. Está diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Pero porque nadie me ha preguntado qué taquito quería yo, ¿eh? Porque me tengo que levantar para que me lo opinen, ¿eh? Mateo dirá, si me he dormido en casa, ¿qué hago en un mercado? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué hora es? Sí, ¿eh? ¿Cómo bosteza? ¿Qué pedo, qué pedo? Familia, cambio de planes. Nerea va a elegir tacos de camarón. Cambio de planes. Nerea quiere tacos de camarón estilo Silano a 4 piezas. Sí. Así que cancelamos este de momento, Peque. Pedimos este y si te quedas con hambre, pedimos ese, ¿vale? Vale. ¿Qué lleva, Nerea? Pues lleva deliciosos camarones empanizados, servidos en tortillas de harina aderezadas con guacamole, col, mayonesa, habanero, lechuga, jitomate y col morada. Tiene una pinta. Madre mía. A ver, que se ha ido un ratito con su papá, señorito. Saca la lengua. Estoy enamorado. Saca la lengua. Estoy enamorado de Mateito. Mateo, tienes a todo el mundo enamorado, hijo mío. Mira qué gorditos nos estamos poniendo. Mira qué mofletitos que tenemos ahora mismo, chico, bonitos. Ay, sí, mi amor. Pues ahora sí que sí, nos hemos pedido los tacos Sinaloa. Enormes. ¿Qué hiciste? Esto lo vais a ver en unos clips cortitos porque tenemos un hambre y nos lo vamos a comer, pero ya. Pues mira, yo recomiendo. Espectacular, ¿eh? Con Mateito. Ay. Cada uno que agarre su taquito y los tres coméis a la vez.
¿Vale? Nerea, listo, y no le cabe ni en la mano. Es que es enorme, familia. Ya lo sé, cariño. Y es tortilla de harina este. No puedo cerrarlo, es verdad, No puedo. Vale, va. A ver, denle el bocadito y díganme a qué sabe. ¿Está bueno? Está reposado. ¿El aguacate? Luego la piña da un saborcito también. El rebozadito lleva muchas cositas, ¿eh? Muchas cositas. ¿Lo ha dicho antes? Sí, amaranto también. Le da textura. ¿Te ha gustado? Está muy bueno, ¿eh? No sé con cuál me quedaría de todos los que hemos probado. Es imposible quedarte con uno. Yo con el de pastor, está muy bueno. Familia, me voy a preparar el mío. Mateito está tomando lechita de la mamá. Yo quiero mucha salsa. Me encanta la comida mexicana. Ya sé que esto no es un platillo a lo mejor ultra típico porque hay un montón de inventos, pero se nota que tiene la mano un cocinero mexicano. ¿Queréis un poco? Venga, va, yo os doy un poco, pero si lo decís por los comentarios. Está bien bueno. ¡Buah! Está espectacular. Está para comerse cuatro seguidos. ¡Buah! Me encanta el rebozado. Ay, sí, está muy rico. ¡What! ¡Qué bueno, ¿Te ríes? ¡De tu cara! Estoy mordiendo la lechuga. Me pone la piel de punta y todo, mira. Vale, familia, camisita. Con cuidado, ¿vale? Porque no se le caiga a Mateo. ¡Oh, muy bien! ¡Madre mía! ¡Qué sabor! El rebozado y todo. Lo que más me gusta de estos tacos es que tienen tantas cositas que todos son texturas. Todo. Wow. Cuando tú quieras más, me pides. Me está apoyando, me está dando el taquito porque... con Mateo. Tengo por todas partes, ¿verdad? No tienes por ningún sitio, ¿ves? No, ya no, a ver, está limpio. Familia, se ve que tienen dos secciones aparte de esta. Aquí pone Monsieur Chef, la confiture gourmet, chef, arroba, chef, Daniel Silva. Y nos han regalado de cortesía unas cositas que, ¿cómo se llama esto, es amigo? Es un panqué de requesón, estilo Mazatlán. Estilo Mazatlán, ¿no? Tenemos que ir a Mazatlán, ¿eh? Tienen muchas cosas muy ricas. Y bueno, también hacen aquí como salsitas y demás. Y ahí preparan como las bebidas. Las salsitas podéis venir y comprarlas también. Ay, perdón. Es que bueno estaba esa. ¿Eh? ¿Visto? Picaba pensado. Que... Pues bueno, familia, este ha sido el videito de hoy. Ahora nosotros no nos cortamos aquí. Nos vamos a todo este mercadito a comprar los arreglos de Navidad. Sí. ¿Tenéis ganas? Tengo la verdad que sí. Ganas de verlo porque el mercado me ha dicho Carmen que es gigantesco. Esto es solo una parte. Esto es solo una parte y tengo muchísimas ganas. Así que, ¿seguimos? Sí, seguimos. ¡Hasta la próxima! Y a ti que nos ves, si no estás suscrito, suscríbete que te van a traer los Reyes Magos y Papá Noel muchos regalos. Madre mía, familia, a ver, estas carreteras son súper serpenteantes. ¡Y Nerea! Me ha dicho que estoy mareando. Madre mía, las calles, cariño. ¡Qué callecitas más lindas! Me encanta. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo es todo esto, ¿no? ¡Estamos en una lavadora!